Le damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. ¿Cómo están, amigos? Aquí estamos, junto a Diego Latorre. Soy Rodolfo De Paoli. Los invitamos a vivir, sentir y disfrutar de este encuentro. ¿Cómo están todos? Un placer enorme presenciar este encuentro trascendental. Señoras y señores, el estadio vibra, el estadio late, el estadio se mueve. Un ambiente imponente, impactante. A continuación, el fantástico himno de la UEFA Champions League. El fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Shaw. Atención, pelota al área. Buena chance para la contra. Matic. Cuidado que puede terminar el gol. Linda chance de gol, puede ser. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas, demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada, no pudo ser. La juega profunda. Recibe el pase en el área. Le da de ahí. La verdad, iba a ser un verdadero golazo, Diego. Qué bien hizo la diagonal arrancando del lateral hacia adentro. Una corrida perfecta. Lástima que falló en la definición. Siempre resulta alentador empezar el partido acechando al arco rival. Esto permite ir ganando confianza. Y arranca la contra. La abre al sector izquierdo, buen pase. Levanta la cabeza y mira. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Keita. Tira el centro. Allí está, la controló. Le pegó el arco. Gritalo, gritalo. Gol, 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 gol. Sí, gritalo, gritalo. Gol, 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 gol. Gol. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. La entereza y el hambre de triunfo son determinantes y acaban de demostrarlo. Así gana el balón, con inteligencia. Tiene que ganar o como mínimo lograr un empate. Intenta un pase al vacío. Atención, linda pelota. Viene al área, puede ser. Mkhitaryan. Gran pase a través de la defensa. Martial. Atacando de esa forma, no van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco con los esquemas. Abren el juego con ese pase. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. La juega larga, cerquita del córner. Es un pase que rompe la defensa. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Keita avanza con todo por la izquierda. Abre muy bien la defensa con este pase. ¿La aguantará? La agarró genial, ahí está. ¡Gol!
sí, gol. ¡Gol! Marcando otro gol en apenas unos minutos. Esto compromete mucho al rival. A lo solo que quedó, termina pagando carísimo este error defensivo al equipo. Sabiendo cómo le pega, regalarle espacio es un suicidio. Marcaron mal esta vez y lo terminan lamentando. Estiraron la diferencia a 2 goles. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de 2 goles, no tienen por qué volverse locos para buscar otro. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. ¿A dónde la va a mandar? Va con todo a trabar. Abajo, sin falta. ¡Impecable! La juega profunda. Pasó muy bien. Ahí va, puede tirar. Firme y atento para despejar. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Mkhitaryan. ¿A dónde va? Bien jugado hacia la esquina. Buen centro al área. Ahí está el cabezazo. Limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Eriksen buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Está bien lo que hizo, la jugada pedía eso. Si acertaban el pase, dejaban solo al compañero. Lo interceptaron justo. Abren bien el balón. Qué bien se demarcó por afuera. Hace largo hacia la zona del córner. Salió muy desviado el disparo. Una pena. Situaciones como esta pueden ser intimidantes, inclusive desde esa distancia. Martial. Pase largo al hueco. ¡Qué buena pelota le pusieron! Que puede convertir. Tira el centro. Señoras, señores, amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten. Por ahora, el partido está en su primera mitad, porque se ha terminado la primera parte. ¿Qué te pareció la primera mitad? Tiene 2 caminos de cara al segundo tiempo: tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes, o defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las 2 opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. Están 2-0 arriba, pero todavía falta el segundo tiempo. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos 45 minutos. Estuvieron cerquita de marcar. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería, pero igual fue muy buen remate. Salieron con todo desde el vestuario. Tenemos un buen segundo tiempo. Lukaku está con una racha impresionante. ¿Irá en busca del hat-trick? Es un jugador ambicioso, nunca se conforma. Queda mucho tiempo. Y por cómo está jugando, quizá se lleve la pelota a su casa. ¡Upa! ¡Aguanten, corazones, aguanten! ¡Tremendo! ¡Quiten el área! Jones marca muy firme y le roba el balón. Martial. Es bueno el avance por el sector derecho. ¡Atención! ¡Cuidado con esto! Pelotazo largo hacia el banderín del córner.
Marcial, tira el centro. Steaua de Bucarest debe estar esperando que el rival llene el área con centros. Puso muchos hombres en la zona media de la defensa. A esta altura, ¿no es una invitación a que los metan sobre su propio arco? Y sí, porque descuidan los laterales. Pero bueno, supongo que es un riesgo que están dispuestos a correr. La juegan profundo por afuera. La pelota salió y es saque lateral. Mkhitaryan. Jones busca lastimar desde la derecha con esa corrida. Martial mete el... ¡Allí va el cabezazo! Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Matic corta el avance, muy atento. Abre muy bien la defensa con este pase. Ahí va solo. Liquidado, distancia de 3 goles en el marcador. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol, pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. El partido está 3-0 ahora. Linda corrida con el balón. A ver qué hace ahora. Lukaku. A ver quién va. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! Buen despeje. Estuvo rápido y atento. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Eriksen busca atacar por el lateral. Jugada. Allí va, tira el buscapié. Firme la defensa. Hoy están tremendos. La juega larga, cerquita del córner. Se viene el centro. El árbitro parece que se acordó de la falta anterior. Esto es para usted. Yellow card. Cabezazo terrible. Enorme salvada del arquero evitando el gol. Bien jugada hacia la esquina. Traba, lucha y gana el balón. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Es falta, amigos. Tiro libre. Hay jugadores que no piensan en las consecuencias de meter la pierna de más. Y ese que vimos fue un típico ejemplo. Le ponen el cuerpo para moverlo. Eriksen vuelve a ganarla. Lukaku. Tira un pase largo al vacío. Y se fue nomás. Saque de meta.
el juego con ese pase. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Tremendo impacto con la... Balón suelto. Se anticipa y la aleja del área. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Cuando el árbitro mira el reloj y marca que se llega al final de esta historia. Se ha terminado el juego. Con este triunfo sellan su clasificación a la siguiente ronda de la UEFA Champions League. Ahora, ahora se viene lo mejor. Ahora, aguanten corazones, aguanten. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Con este partido se ha terminado la fase de grupo de la Copa. Con la clasificación